¿Serás tú que crees que vas a ir al cielo por tu cara bonita? ¿Serás tú que crees que vas a ir al cielo porque te portas bien? No me digas eso, que te portas bien. A mí no me lo digas porque yo fui un travieso de marca y quizás todavía soy, ¿verdad?, de vez en cuando con ustedes. Pero no por eso vas a ir al cielo. Vas a ir al cielo si haces lo que Cristo te manda que hagas. Lo vuelvo a repetir. Vas a ir al cielo si haces lo que Cristo te manda que hagas. Amén. ¿Es difícil? Sí, es difícil. La salvación es gratis, pero te va a costar. Aló, acá está el asunto, no se me agachen porque parece como que no vienes a la iglesia. Ni lean Biblia porque no estoy leyendo Biblia. A veces pensamos que vamos a ir al cielo nomás porque sí. Yo me he dado cuenta que te va a costar. Si me ha costado a mí para estar aquí donde estoy, me costó 5 años de estudio y no lo sé todo todavía. Hay gente que conocen más que yo la Biblia, pero no la viven. Y cuesta vivir la Biblia. Cuesta vivir lo que Dios dice. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios. Segunda, Corintios 6, puestos de pie antes de que se me relajen. Muchas veces queremos que Dios sea nuestro Padre cuando le ocupamos. Come on already. Tú y yo queremos que Dios nos ayude cuando le ocupamos. Dígame. Y Él quiere ser tu Padre. Él quiere vivir en medio de tu casa, de tu persona, porque tú no sabes ni yo sé qué depara o qué va a permitir Dios que mañana el diablo haga en tu vida. Hello, no sé. Job no sabía que Dios le iba a permitir, le iba a poner una prueba muy dura, muy difícil, de quitarle todos sus hijos, todo su ganado, todos sus... La Biblia no dice que él dice, la Biblia nos dice que Dios lo sacó de ahí, que le dio más hijos hermosos, etcétera, etcétera, pero no sé yo si era con la misma mujer. O no, sí, yo no sé, la Biblia no dice. Amén. Tienes que pensar como mujer, como hombre. Bueno, ¿de veras soy salvo? ¿Soy salva? Jesús les preguntó ahorita, ¿verdad? Y muchos, no recuerdo, creo que fue un miércoles, no recuerdo. Pero lo bueno es que si en realidad eres salvo, no que te engañes a ti mismo. Vas a ir al cielo. Si te estás engañando a ti mismo y estás viniendo a la iglesia nomás para pasar el tiempo, no vas a ir al cielo. Eso sí te lo digo. Capítulo 6 de 2 de Corintios, ¿están conmigo? Dice el verso 14, no os unáis en yugo, ¿qué? Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pero es mi mamá, es mi papá. Ahorita vamos a ver si es cierto. Amén. Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿el qué? Viviente. Como dijo, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mí. ¿Aló? Dios quiere ser, quiere habitar en tu casa. Pero a veces nosotros lo sacamos a Dios de nuestra casa. Dios quiere habitar en tu vida, dentro de ti. Pero cuando tú estás bien, tú quieres sacar a Dios de tu vida. Cuando tú quieres pecar y hacer lo que te dé tu regalada gana, quieres sacar a un lado al Señor. ¿Pero qué cuando empieza a castigarte? Papi, 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 perdóname. Pero hay otra cosa que nos dice el verso 17, dice, por lo cual, ¿qué? No oigo bien. ¿Por lo cual? Del medio de ellos. Apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira, déjame decir una cosa. Si tú no dejas las cosas que te estorban para que Dios te reciba y Dios trabaje en tu vida, en tu casa, en tu hogar,
tienes que dejar. Cuesta dejar lo malo. A mí me costó una fortuna dejar todo. Mis tacos de 800, 700 dólares, que la pobre mi esposa ni medias le compraba. Por gastarme el mugrero eso en mi vanidad. Pero yo quería andar bien mono con botas de Tony Lamas, esas que hacen Texas, que usaba John Wayne, de avestruz y no sé qué tantas porquerías eran. Y compraba las más caras. Cuando yo llegaba al billar, llegaba el Charlie Bronson, me decían que tenía mi bigote. Y ya cuando supe quién era el Charlie Bronson, le dije, yo no estoy tan fregado, le dije. Ese viejo está bien feo, ya murió, claro. Y entraba al billar y yo era el King Day. Llegaba en mi troca nueva, crew cab con cuatro puertas, con hielera y todo que yo le hice. Y si mi mamá me oyera decir eso, ay, qué bonito. ¿Y qué no hiciste tú? ¿O qué no estás haciendo tú para tu carne? Señor, te doy gracias. Úsame en ese instante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Lo hemos dicho todo el tiempo, lo hemos predicado, lo hemos oído. Amén. Nos dice el versículo 14, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Entiende? A nosotros por la naturaleza tenemos pecado y decimos la carne esta le gusta fornicar, le gusta adulterar, le gusta abrir mentiras, le gusta decir chisme, le gusta decir un montón de porquerías a tu carne, a mi carne también. Pero si tú no dejas que Cristo la lace y la amarre y la tenga para el servicio de Él, vas a ser un cristianito como los que faltan. A lo mejor se quedaron en la casa, quiero ver el video, a ver qué habla de nosotros el pastor. Están en pecado, no quieren descubrirlo. Tienes que, antes de que tú saques, el que cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque los ves peleando y peleando contra Dios, contra el pastor, contra las predicaciones, es porque están en pecado. Quizás tú estás en pecado y no hubiera venido ahora. Porque a lo mejor te vas a morir la semana que entra o el mes que entra. O va a venir Cristo y ¿cómo te va a agarrar? ¿Como pecadora, como pecador? ¿Estás jugando al cristianito? No puedes jugar. No podemos jugar. No le vas a poder servir a dos señores. Amén. Yugo desigual significa que no pueden andar un burro y un güey arando, porque van a ser chuecos los surcos. Amén. Escucha bien, la gente del mundo no entiende tu lenguaje. Si tú vienes carnal aquí y vienes nomás para ver quién hay o quién vino, mejor lárgate. ¿Qué malo el pastor? No, porque vienes yokis. Tú vienes a buscar el rostro de Cristo, tú no puedes confiar en mí, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Oír todo, retén lo que tú necesitas y déjale a Jesús lo demás, o a mí. Hello, la gente no te va a entender, no van a entender tu lenguaje. Mira lo que dice San Juan 8. Ni tus padres, ni tus hijos, ni nadie va a entender el lenguaje que tú tienes ahora, o al menos que hables igual que ellos. Amén. Al menos que hagas lo que ellos hacen, si cabes ahí. Amén. Hello. San Juan 8:43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio y lo ha permanecido en verdad. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla ¿qué?
mentiras. Suyo habla porque es mentiroso y padre de. ¿Cuántas veces no te topas con un novio, con una amiga, con alguien que quiere estar contigo y te echa mentiras? ¡Son del diablo! Hay niñas que se, niños que se juntan en yugo desigual. Se hacen novios de todo el mundo. Es que está guapo. Es del diablo. Te va a hacer mal. Te va a dañar. Te va a destruir. Te va a hacer niños. No te va a mantener. Si apenas mantenemos lo de nosotros. Y sabrá Dios si son. Amén, ¿verdad que sí? Son del diablo. ¿Entiende? Hay iglesias que no predican esto. Tú tienes que enseñarle a tus hijos. Es que la niña está bonita y esto, ¿qué te importa eso? ¿Qué te importa que son espirituales? Más cuando platicas con sus padres de los chamacos, son mentirosos. Uy, el chamaco, ¿cómo será? Aló, acá está el asunto, no se me agache, no estoy leyendo. No me gusta que la gente se agache. Deuteronomio, capítulo 22. Que te importe lo que dice Dios, porque mañana lo vas a necesitar. Hello. Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. No sembrarás tu viña con semilla diversas, no sea que se, ¿qué? Pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No puedes sembrar un tomate con un aguacate. No puedes sembrar viña y puedes sembrar otra cosa. Ahora ya hasta los perros los mixtean. Yo tenía un perro que era holandés o tailandés y le daban ataques porque lo cruzaron. Ahora ya los hombres se cruzan con hombres. Mujeres se cruzan con mujeres. Qué tontos son. ¿Me van a ver esos? A ver si no me vienen y me queman aquí los de la bandera esa de Rumble. ¿Amén? Ahora ya los hombres se cruzan con los hombres. ¿Cuándo van a tener un baby? Never. Never. ¿Cuándo una mujer que se junte con una mujer va a tener un baby? Never. Lo adoptan y ¿qué va a pasar? Otro baby que va a entrar a la comunidad. Ya está eso de moda. Está como en feria eso ya. Tienes que tener cuidado de tu niña. Más cuando tiene 6, 7 años, fíjate con quién anda. Ma, ahorita vengo, cuidado con eso. Yo te lo digo, yo no anduve en esas tontadas, pero sí me acostumbré a decirle a mi mami, I'll be back. Decía en inglés, ¿verdad? Para que no me entendiera. ¡Ya vuelvo! Uh-huh, me decía mi mamá. Ya sabía que de mí iba hasta las 2, 3 de la mañana. Así muchos de ustedes también lo hacían. ¿No? Yo vi un testimonio allá que, ay, caray. Bueno, es bueno para que lo oigas. ¿Verdad que sí? Imagínate vivir debajo de un puente. Cuando llueve. Cuando hace calor. Si el viernes dormí yo en un catre que gracias a Dios que Fran y la hermana Peña me lo rentaron. Al cielo les pago la renta. Man, no me podía, tenía que estar así. Me daba vuelta para allá, me pecaban los fierros. No te muevas, me decía. Y tocaba así y estaba mi esposa abajo. La metí debajo del catre y dije, no va a ser que se la lleve un oso. O que caiga y ora. Pero qué duro es eso. Que oímos, hay gente que aquí en la iglesia, Dios los ha cambiado. Me da gusto a mí oír a este chamaco que está predicando ahora. Yo lo miraba que venían y venía con unos rines aquí que estaba haciendo como lo de allá de la India, no sé dónde se abren la oreja y se abren la nariz así. No, qué bueno que este no está pintado, ¿verdad? Lo rescatamos. Sí, quién sabe, todavía falta, todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado la tarea. Amén. Ojalá y aprenda, está aprendiendo. Pero dice más adelante el verso 10. No atarás con buey, no harás con buey y con asno juntamente.
¿Verdad que no? Porque el buey es más alto y el asno es para cargar, no es para arar. Escucha, usted tiene la facultad, como no sé quién predicó acerca de los dones. ¿Quién predicó los dones? ¿Salvador? Tú tienes un don. Y no estoy hablando del Señor que vive enseguida, de tu casa, que cuando se va a tu esposo, no estoy hablando de él. Tú tienes un don y tienes que descubrirlo. Yo no sabía que iba a ser pastor. Hasta cuando vi que había un montón de broncas y sin correr. Hello. Hasta que, bueno, ni modo, ya me metió el Señor ahí, ¿qué voy a hacer? Amén. Vamos a 2 Corintios otra vez. Dice el capítulo 2 Corintios 6, versículo 15. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, y como dijo, habitaré y andaré entre ellos, dígame, y seré su Dios, y ellos serán mí. Dios quiere evitar contigo, hermano. Déjalo. Pero somos necios. Mira, cuando usted hace cosas malas, de aquí para allá, aunque yo no ande contigo, el Espíritu Santo me va a decir a mí lo que tenga que predicar para que te compongas. ¿Cómo es? ¿Qué hacen los doctores? Desde que llegas, no te va a decir qué traes. Él ya sabe a qué vas. Vas a que te ayude. ¿Y qué le duele? Doctor, me duele aquí, me duele acá, aquí, allá. Y todavía le quieres hablar de Cristo a él. No puedes. Va a decir, no, si me meto en cristiano me va a pasar lo mismo, dice el doctor, ¿verdad? Andar como tú. Porque la paga del pecado es muerte. Somos unos artistas nosotros para... No, yo, I'm okay, pastor. No vienen por un mes la gente de la iglesia. Y digo, I'm okay, pastor. No es cierto. No te eches mentiras. Hay hombres que están enojados con la iglesia y nunca van a progresar, lo acaba de decir Jesús. Lo hemos mirado, lo he mirado con mis ojos. Gente que empezó bien y están terminando mal y les está yendo mal. No es por culpa de Dios, es por culpa de ellos. Gloria a Dios que le está yendo mal. Qué gacho el pastor. No, es tu culpa. Yo me quemo los ojos 5 horas para traer un mensaje de 45 minutos para que te alivianes y tú lo echas a la basura. Es como cuando vas con el doctor y te dice, mira, usted tiene esto, tiene el otro, y tiene esto, le voy a dar. Y sale uno como Santo Claus lleno de pastillas. Y si no te las tomas, ¿a quién le va a hacer daño? ¿Al doctor? Es lo mismo. Es lo mismo que viene la gente a la iglesia y en lugar de venir al templo, no vienen al templo. Ellos piensan que me van a hacer un daño a mí. Tú no me vas a hacer un daño, te vas a hacer un daño tú y a tus hijos. Hello. ¿Qué vas a hablar con ellos? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a platicar? Hermanos, sería un tonto, un imbécil, un bruto, un cabezón, yo, que yo sé dónde hay veneno y que vaya a buscarlo. Yo sé que si yo voy solo ahorita ya no. No sé, ¿verdad? A lo mejor hace mucha sed, ¿verdad? Amén, ¿estás entendiendo? No, es que no me pasa nada. ¡Ya están contaminados muchos! Muchos ya están carnales. Ya no les importa venir al templo, no venir. Yo leo la Biblia, no le hace, pero no vas a la iglesia. No os dejéis de congregarse como algunos los tienen por costumbre. Imagínate que yo vaya con los cabezones de Yucatán que jugaba. Tienen unos pastelitos como tacos. Lo voy a sacar hambre. Tienen unas heladas bien heladas. Y tienen un chile bien enchiloso.
Y si tú comes ese chile, te dan ganas de tomar lo que sea, para que se te quite. Y como decía un indio de mi tierra, en Navajo, decía, y con puro Budweiser se quita. O sea, no sabía decir Budweiser, pero con puro Budweiser se quita eso. Y tú sabes dónde hay droga para ti. Y es posible que todavía la traigas ahí en el teléfono. Yo por eso descarté todos mis amigos. Por eso te dice Dios, mira chiquito, no te juntes con yugo desigual. ¡Te va a hacer daño! No van a entender tu lenguaje. Tú les hablas de la iglesia y te dicen que estás menso, que estás loca, que estás loco, que estás loca. Quizás tus mismos hijos, porque no ven a Cristo en ti. Dígame, porque no ven a Cristo en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que estas chamacas de la hermana, sorry mija, que te use, no te usa para que barra la iglesia, no? Patty dio un testimonio ahí. Estas chiquitas venían cuando estaban chiquitas a orar por ellas. Y ahora esas chiquitas ya se fueron de la iglesia. Y esas chiquitas ahora está pagando ella lo que ella misma sembró. Y si tú siembras eso, un día te va a pasar. ¿Me está magando, pastor? ¡No! ¡Te estoy alentando! Es que en la tarde, ¿cómo voy a venir? Tú necesitas venir en la tarde. La semana pasada leí un mensaje bueno, ¿verdad? Todas las casadas que no le quieren dar a sus maridos de comer, hasta la presión se les bajó. Llegaron a la casa, vente viejo, vente, es pura mentira el pastor, ¿verdad? Llegaron invitándolo ahí, vente para el cuarto. Digan amén, hermanos. Y a la tarde va a estar mejor el mensaje. No voy a venir. Te sirve de medicina para que arregles tu vida. Yo ya estoy viejo. Yo ya pasé por esas ondas. Yo todos los días tenía honeymoon con mi esposa. A lo mejor por eso me acabé. Pero ustedes están nuevos todavía. Volteen para acá. Sí, cuando empieza esa cosa, empiezan con... Cambia el canal, pastor. Porque ha nacido la carne, carne es. ¿Verdad que sí? No van a entender tu lenguaje. No van a saber quién eres. ¿Amén? ¿Qué vas a hablar con ellos? Dice el versículo 17. Por lo cual, ¿qué dice? No oigo. Segunda de Corintios 6:7. ¿Cómo van? Ya entramos al servicio. Esto es lo mejor que quiero que vean. Por lo tanto, salte de ahí, del medio de ellos. Apartados, dice ¿quién? ¿El pastor? El Señor te dice, tú tienes Biblia, te dice, get out of there, get out of there. Vas a tener troubles conmigo. Tú vas a pagar lo que estás sembrando. ¡Salte! Get out of there, te dice. Ay, pero es que lo quiero mucho. ¡Salte! Pero es que ya tengo eso, ya tengo ya. ¡Salte! Get out of there. Eso me dijo a mí. Por eso tiré mi casco, tiré mis Spikes que me costaron casi $200, Nikes, High Tops. Tiré mis Watt que me costaron 300, que querían usarlo todo. No, señor, usen ese, este no. Era piqui yo, me costaba dinero a mí. Lo mismo te cuesta a ti ahora. Es que no lo puedo dejar, no lo dejes y verás cómo te lo va a quitar el Señor. Hello, amén. No se me queden viendo así con cara de enemigos. Es por tu bien esto. Salte, dice el Señor. Pero es que mis hijos, es que usted no entiende, es que son mis hijos, es mi mamá, es mi papá los que me... Aún tus padres te van a hacer daño. Más ahorita en tiempo de calor, vas con tus jefes. ¿Ya comiste, hija? Ellos saben cómo llegarte.
o hacerte caer. Una no es ni una, al cabo del pastor no dice nada. Y es cierto, yo no voy a decir nada porque no estoy ahí, pero Dios está viendo. Hay unos que con una tienen a caer. Mi nieto, mi yerno era alcohólico. ¿Oyeron el testimonio que dio, verdad? Estando bien drogado en su cuarto, decidió aceptar al Señor en su corazón. Estuvo jugando con Dios, como muchos de ustedes están jugando. No sé yo cuándo va a venir, ni tú lo sabes. Él solamente en su potestad lo sabe. El Padre quiere vivir en tu casa. Pero hay otro padre de la mentira que también quiere vivir. Hello, no te va a dejar. Fíjate, a veces tu familia te va a interrumpir, tus hijos. Fíjate lo que dice San Lucas 12. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sabes que hay gente que le tiene miedo a oír estas verdades? ¿Por qué? Porque están en pecado, por eso. Por eso no vienen al templo, por eso no les dan ganas de caminar en las cosas de Dios. A mí tampoco no me daban ganas cuando yo estaba en el mundo también. 12, San Lucas 12, 51, ¿están conmigo? Fíjate lo que te dice el Señor a ti y a mí. ¿Pensáis que he venido para dar qué? ¿Paz en la tierra? Os digo, no, sino que disensión, problemas te viene a dar. Porque qué chiste te diera que yo viniera a la iglesia y que me juntara con mi familia y pusiera a tomar cerveza. Entonces es una cristiandad fácil. Hay millones de cristianos que viven así. Oh, es que el pastor está loco, es que el Señor hizo el vino. Sí, pero no lo hizo para los cristianos. No lo hizo para los discípulos. No te hagas, no te engañes. Lo hizo para la bola de traviesos que ni supieron quién hizo vino. Imagínate que a veces nos poníamos también briagos, ¿se acuerdan? Aleluya, hermano. ¿Se acuerda cuando se ponía tan Lorenzo Benavides? Y a veces llegaba una botella que no sabes ni quién la había traído. Échela para acá. Aquí se acaba, compa. Esos mensos no supieron ni quién hizo el vino. A buen vino. ¿Tú crees que le iban a dar gracias a Cristo? La gente que entra y sale a la iglesia como igual como viene, se va, esa gente nunca le va a dar gracias a Dios en todo. Nunca, nunca, porque todavía ni quizás ni han nacido de nuevo. Cuando no te dan ganas de trabajar a la obra de Dios o servirle al Señor, aunque sea leer la Biblia, orar, aunque sea por orar por ti, por tus hijos, revisa quién eres. ¿Va a venir el Señor mañana? ¿Te vas a quedar? Sorry que te diga eso. Fíjate lo que dice el verso 52. ¿Están conmigo? Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán, ¿qué? Tres contra dos y dos contra tres. ¿Qué quiere decir eso? Que una familia de cinco es posible que nomás dos sean salvos. Y los que no conocen tu lenguaje, que oyes de aquí, lo dijo mi madre. Me dijo, ¿cómo voy a creer que te hayas metido en esa tontería? Yo te prefería como llegaba rebotando antes. Pues si antes me pegabas porque llegaba borracho. Fíjense lo que es el diablo, aún mi madre. No quiso aceptar nunca al Señor. Se va a ir al infierno los dos. Una hermana me dijo, es que usted no sabe, no me diga nada de eso. Yo prefiero creer que se fueron al infierno y si Dios tuvo misericordia de ellos allá y los veo allá, gloria a Dios. Pero ya tengo en mi mente que nunca los voy a ver. Estaba enojada porque yo era pastor. Sufren mucho, sí es cierto, sufrimos mucho. Sufro por ti. Hello. Sufro porque te veo indiferente, hermano o hermana. Se predica la verdad y ni siquiera puedes mover la cabeza así porque
Quizás no estás de acuerdo con lo que Dios dice a través del siervo. Hello. Verso 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra. Ay, hasta la suegra metió el Señor ahí. Qué bueno que mi suegra ya no está aquí. Ya se fue. Sí, hay unas suegras que hay, caray. Yo prediqué allá con los jóvenes acerca de las suegras. Y la esposa de un pastor se me echó encima. Si me va a ver que me vea, no me importa. Yo soy una suegra buena. Si usted es una suegra buena, cállese la boca. Que la gente te alabe. Yo no puedo decir, yo soy un suegro bien de aquellas. I don't think so. Traí una bala que todavía le digo a David que la tengo ahí, se la enseñé. Dice David ahí, con el 3006. Iba a volar la cabeza. Pero le dije, dale gracias a Dios que Dios me convirtió. Si no, yo te hubiera convertido. Pero ¿por qué habla la Biblia de las suegras? Porque hay unas suegras que dividen las casas. Amén. Yo soy una suegra buena. Si usted es una suegra buena, cállese la boca. Porque aquí tengo mujeres que todavía no, ni siquiera los chamacos, ojalá y se casen, ¿verdad?, con una mujer. Porque yo no. ¿Cómo va la situación? A veces salen del ropero y te sacan un susto. No se me queden viendo así, con mala cara de mal. Oh, pero son cristianos. Elvis Presley era cristiano. No cantes victoria, hermana. Ponte a orar mejor. Dice, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y ahí nació. Yo le doy gracias a Dios que por eso quise mucho a mi suegra. Y vivía bien lejos. Sí, hay veces que las suegras son muy... Si eres suegra y estoy hablando de eso y sales enojada, no, arregla lo que estás haciendo mal. Arregla lo que estás haciendo mal. Es posible que por culpa de usted sus hijos estén divorciados. Sí, arrepiéntete. Ora por ellos para que lo restablezca Dios. Qué duro es eso. Estamos oyendo palabra de Dios. Lo está grabando, sí, para las suegras que me van a oír. Ustedes, suegras chismosas, cálmense, dejen, oren por sus yernos, por sus nueras. Sí, lo van a ver allá en todo el mundo, en Google. No me da vergüenza porque es Biblia. Cuando yo esté hablando por mi cuenta, ahí sí. Aquí está hablando el Señor. ¿Qué me importa acá el Señor? Está hablando el Señor. Salmo 52. Ya voy a terminar. No me vuelven a invitar al Golden Corral. Solamente que paguen. Nunca más vuelvo a pararme Golden Corral. Ni aunque Javier me invite. A ver si le toco la bolsa del corazón, ¿verdad? Para que me invite. Qué bueno que el pastor no va a ir. Salmo, dije, ando buscando un proverbio yo también. ¿Por qué? Salmo 52. ¿Están conmigo? Salmo 52, ¿qué dije? Eso, si están aquí. 52.1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios, maquina tu qué. Como navaja afilada, hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Qué miedo, ¿verdad? Te asolará y te arrancará de tu morada y desgarrará de la tierra de los vivientes. Verso 6. Verán los justos y qué. No temas.
temen los justos. Hay justos que vemos, gente que cae, que cae, que cae, y no tememos. También ahí vamos, como el güey, al degolladero. Vemos que tu amiga cayó y, ay, no, pero es que ella es tonta. También vas a caer si te alejas de Dios. Sin Él nada vas a poder hacer, te lo digo. Amén, dígame. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso, ¿a quién? No puso a Dios por su fortaleza, sino que comió en la multitud de sus riquezas y mantuvo. ¿Y se mantuvo en qué? Hay gente que va a entrar aquí a la iglesia, va a oír la verdad, y van a salir más enojados. Ese lobby, hay una cámara ahí, qué tonto, ¿verdad? Porque se pone a hablar en el lobby. Y allá tengo otra en la esquina. No voy a ser tan tonto yo y tan menso para estar poniendo el recorder a ver qué dijeron. ¿Qué me importa a mí que digan? Cuando tú hablas mal, hablas para Dios. Cuando tú actúas mal, actúas mal para ti. Hay cosas que no van a salir de acuerdo conmigo. Está bien. Pero cuando menos vas a salir de acuerdo con la Biblia. Eso es lo que está diciendo Dios. Hello. Santiago 4:4. Por ahí le pegó un poco Jesús. Busquen Biblia porque quiero que. Y no se haga el agachado ahí que tiene miedo, que no quiere oír. Estás oyendo. Verdades. Santiago 4:4 dice, oh almas que no sabéis que a la amistad de quién es enemistad contra Dios, y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de. Salgan, porque te vas a hacer enemigo de Dios. Salte de ahí. Get out of there. Dios te dice, sal, 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 sal. No canses a Dios. Porque un día ya no te va a decir que salgas. Él te va a sacar por medio del diablo. Y qué duro es. No que te va a hacer al infierno, pero vas a sufrir. ¿Amén? Dice el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Escucha, el Espíritu Santo te anhela. Vamos a la iglesia. No, no tengo ganas. Vamos a la iglesia. No, es que el pastor. Deja al pastor un día, yo no voy a estar aquí. ¿Alguien habló mal de mi pastor allá? Mi pastor se fue con el Señor y el camarada anda sufriendo aquí. Imagínate ver a mi hija yo con una lesbiana. Imagínate tú que tú veas a tu hija con una lesbiana. O tu hijo que tan hombre que camina y de repente lo veas, hijo, le vale más que ni camine, y yo así, ah, porque no me voy a quedar así, que lo veas caminando como homosexual o viviendo con un homosexual. Oh, almas, dice, adúlteras, pero Dios puso el Espíritu Santo en todas estas criaturas en ti para dirigirte. Para que tú obedezcas al Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo te obedezca a ti. A nosotros queremos acomodar al Espíritu Santo a nuestra manera, ¿verdad? Cuando uno está lleno de vida, sí, lo acomodamos, andas en una hamaca ahí adentro, bien a gusto. Cuando haces pecado, quieres acomodar. Es que el pastor, no, deja al pastor en paz para que no te llame la atención Dios. Eres tú, el rey David, ¿se acuerdan? Cuando dijo que, cuando el vidente le dijo, un hombre le quitó la ovejita a otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando le quitó el rey David a la esposa a Urías, Betsabé? Y cuando lo enfrentó, el pastor de él, así te enfrenta a Dios con tu pastor para que tú estés. ¿Y qué dijo David? Cuando le dijo, ese mató a le quitó a la ovejita, la única. ¡Ese hombre debe morir!
Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy para ayudarte. Ese hombre debe morir, dijo. Y habló muy machito, ¿verdad? Y cuando le dijeron, ese compa eres tú. Ay, no se oye. A veces Dios nos dice, esa mujer eres tú. Ese hombre eres tú. Les dije la última vez allá en el campamento, el día que yo oiga o me llegue a mis oídos un hombre chismoso, lo voy a traer aquí y lo voy a poner en vergüenza. A ver si cambias. Y me importa, me vale si te vas a la iglesia. Me vale. Porque sobre aviso no hay engaño, ¿right? Entonces, ¿qué va a hacer? ¡No chismes! Pórtate como un hombre. David se enfrentó y le dijo Dios, nunca se va a quitar las broncas en tu casa. Tú llamas los problemas a tu casa, yo no los llamo. ¿Yo entiendo? Por eso Dios te quita eso, te quita el otro. ¡Aprende! Dios me está quitando esto por algo, por alguna razón que yo estoy haciendo mal. Que yo la hice mal antier. Que yo la hice mal el año pasado. Que yo dije, de mis labios salió esto. Te estoy haciendo daño a la iglesia. Y Dios no lo va a permitir, ni el pastor. Y te lo digo, no me va a importar que te largues aquí. Mejor para mí. ¿Hello? ¿Están de acuerdo conmigo? Es que usted no es nadie. No, yo no corro a nadie. El pecado nos corre. Por eso no crecemos a veces. Tenemos un lingote por ahí escondido. Dile al Señor, como dijeron los apóstoles, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Porque a veces buscamos pecadores, ¿verdad? Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios. Escucha eso. Y da gracia a los humildes. Verso 7, Santiago. Someteos pues a quién, y resistir a quién, y vivirá de vosotros. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta alejarnos de las cosas diabólicas? ¿Y oíste lo que dijo el pastor? Pues más de adrede lo voy a hacer. Pues agárrate con el Señor, porque vas a destruir una iglesia. Esta iglesia me costó mucho tiempo, mucho lloro, mucho trajín, 9 años manejando para allá y para Los Ángeles y sirviéndote. Yo le pido al Señor, si hay una mujer o un hombre chismoso aquí, llévatelo lejos. Se oye mal, no me importa. Él lo sabe que yo amo a la iglesia. Debo de ser celoso. Soy celoso de la iglesia, soy celoso de ti. Hello. No puedes andar ahí con tus cositas. Hey, esto es lo que dice Dios y punto. ¿No será que por eso estoy? Que yo se perdió eso, que estamos en esto. ¿Es posible? Arréglate conmigo. Tengo una oficina. No tienes que decirle al hermano Jesús para que lo contamines a un hombre que está trayendo la palabra de Dios y que está tratando de apartarse para el Señor. No hagas eso. Mejor píntale. ¿No está corriendo el pastor? ¡No! Quiero que recapacites y haga las cosas como tiene que ser. Para Dios, no para mí. Verso 8, ¿acercados a quién? ¿Y él qué? ¿Y él qué? A vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, de doble ánimo, purificar qué. Te lo dice Dios, no te lo digo yo. Te lo dice la Biblia, estamos leyendo Biblia. Tengo que limpiar mis manos. Sí, ¿quién sabe qué tocan tus mugrosas manos? ¿Quién sabe qué tocamos en el pasado? Yo recuerdo cuando yo trabajaba 18 años, tenía 17 y medio, de Ensenada a Coronado veníamos porque no teníamos papeles, pero hasta ahí no me dejan entrar en los barcos. Yo me enseñé bien a rolar. Ah, lo que es rolar, ¿verdad, Simón? No me digas que tú nunca fumaste marihuana.
El jefe de los barcos, del barco le gustaba la marihuana y con la marihuana miraba mejor, decía. Y ya después miraba yo lo que él no miraba. Me decía, es que tú no miras lo que yo miro. Pues no fumaba yo, nomás le hacía los cigarros y se los llevaba. Porque no me daba, pues. Ya cuando él me dio, yo también miraba a los pescados. Ah, sí, mira qué bien se ve. Ah, nice. Pues sí, cuando no me daba, pues con el puro mito yo miraba las colitas nomás de los pescados. Pero ya cuando me daba, hombre, pues, ole, ándale, pues, si tenía razón, que se ve bien. ¿Verdad que sí? Así nos hace el diablo. A veces no quieres ver tú y de un de repente caes y te da nomás para que veas. Dices tú, oye, pues eso está mejor que la iglesia. ¿Por qué crees que la gente no viene a la iglesia? Familias tontas que están viviendo un pecado, que tienen un montón de problemas, no vienen porque están viendo, no entienden tu lenguaje, ni mi lenguaje, ni el lenguaje de Cristo, porque están viviendo otra vida más fantasiosa. Está loco el pastor en la iglesia. ¿Quién se llamó? Simón, aquí ando bien a gusto. Cuidado. De veras, ya cuando me Huguito, cafecito, me decía. Todos los muchachos estaban dormidos en los camarotes. Y yo era el que los despertaba cuando íbamos a llenar el barco. ¡Ey! Arriba, ya. O sea, sí, se ponían sus botas y todo. Pero yo no me les pegaba al capitán. ¡Huguito, café! ¡Sí, more! ¡Hace unos huevitos con chorizo! Y que no sé qué sea. A ver, una vez le quemé el chorizo y se enojó. Pero pues me puso de más. Me dio esa cosa que no debe fumar uno de más, entonces sí. Para terminar, hay cristianos que no creen. Amén. Va a haber cristianos que no creen, así como nosotros estamos incrédulos. Antes no miraba como lo que miraba tu pastor, ¿verdad? Antes no podías mirar. No entendías el lenguaje de un pastor, ahora lo entiendes porque no es que Dios te dio a fumar nada, es que te puso el Espíritu. Cuando ese señor me hablaba, decía, este viejo anda bien contento. Y yo a veces con un sueño que traía, aquello levantando todos los pescados, nosotros dormíamos. Porque yo tenía que andar con él despierto allá a la proa. A las 2, 3 de la mañana hasta que agarramos pescado. Dice, este viejo está chiflando un friazo que hacía, no traía ni frío. El viejo no me... Pues sí, ya que me dio a mí, pues, ¿cuál frío? Ah, nice, lo miraba todo como si estaba en el cielo. Todavía hay cristianos que el diablo los engaña con esa porquería. ¿Cómo tú crees que una lesbiana... Y no les quiero preguntar si alguna vez te han invitado a algo, porque yo creo que sí, va a haber alguna que otra, o un, ¿cómo le llaman a los otros? Homosexual te ha invitado. No te voy a preguntar si caíste o no, pero ellos te ofrecen cosas que tu esposo no te ofreció. Te traen regalos, te traen vestidos, te traen zapatos caros. No me quieren decir amén porque no quieren decir que han pasado por ahí. El diablo así engaña. Trae cosas para que te llamen la atención. ¿Por qué crees que en Las Vegas ponen tantas luces? Imagínate que Las Vegas fuera tinieblas. ¿Quién iba a ir? Nadie. Te ponen un montón de luces porque eso jala el ojo. Ya cuando menos piensas, vienes como una vez que fui con mi primo hace muchos años. A Las Vegas tengo yo... añales de no ir. Quizás tú fuiste la semana pasada, te pelaron, te quitan lo que no es, lo que no tienes. El diablo te va a quitar, te da, pero te va a quitar lo que, el gozo del Señor. Te va a quitar tu libertad en el Espíritu. Te va a quitar los beneficios que tenemos de estar dentro de una iglesia. Hay gentes que me han dicho, pastor, que es que necesito una carta porque migración, si no viene a la iglesia constante, yo a nadie le voy a dar ni una carta. Que hablen de mí, no me importa que hablen de mí.
¿Cómo le voy a dar una carta a alguien que ni fu ni fa? Dice mi mamá. ¿Aló? ¿Qué malo es el pastor? No, no soy malo. Ya voy a enseñarme a hacer las cosas bien. A veces que le ayudas a la gente y te da una patada. No le hace, no me importa eso. Te pagan mal. Salen enojados. No, hablo de las suegras ahora. Pues pórtese bien como una suegra, como un suegro. Hágalo como yo. Compré una bala. Póngale el nombre del yerno. Ya quiero terminar con eso, dice San Mateo 28. Hay cristianos que no quieren oír, que no entienden, que se hacen los sordos. Todos puestos de pie, por favor. Se los veo muy relajados, puestos de pie, todos, todos, todos. Busque San Mateo 28. Y si no lo tiene, no, es porque no ha leído su Biblia últimamente. Póngase de pie, cuando menos. Por reverencia a lo que vamos a leer. Amén. Ya me voy. San Mateo 28, dice el verso 16. ¿Están conmigo? Todos juntos, quiero oírlos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Déjame decir una cosa. Tú estás aquí. No es una casualidad ni una coincidencia. Es porque Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí. Quizás tú has estado enojado con Dios. Aún conmigo quizás, pero Dios te trajo aquí para que aprendas a amar al Señor. Dios te trajo aquí, dice el verso 17, y cuando algunos le vieron, ¿le qué? Qué bueno sería que todos los que venimos a la iglesia creamos y que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero no todos, porque a veces nuestro pecado no nos deja ver. ¿Ustedes les causó risa lo que les dije del señor este, que era el capitán? Sucedió real en mi vida. A mí no me vas a contar cuentos de hadas, que es que esto es, yo ya pasé por todas las porquerías que estás pasando tú. No las mismas, pero yo sé lo que el diablo puede hacer. El diablo te puede engañar. Para mí era bien eso que me enseñó el capitán, porque yo estaba en el mundo, yo no conocía a Dios. Ahora me acuerdo y me da... ¿Tú crees que me dan ganas de ir a ver a ese capitán? ¿Para qué? Si yo ya sé lo que el diablo hace. Después me piqué y ya cuando llegué a Tijuana, pues ahí me eché a perder, como muchos de ustedes. No te quieras dar baño de pureza, que es que esto, ¿no? Arregla tu vida con el Señor. Today es el día de salvación. ¿Tienes broncas con tu esposa, con tu esposo, con tu vida? Today te está llamando el Señor. ¿O te quieres ir como un incrédulo? Vamos a orar. Señor, le doy gracias. Señor, por lo bueno que es.